Hola, ¿qué tal, muchachas? Una vez más por aquí estamos y en esta ocasión vamos a trabajar en la niña girasol. ¿Se dan cuenta? Ya tengo avanzado sus pétalos. Les voy a poner aquí la puntada. Voy a girar y voy a entrar al centro del pétalo. De esta manera. Ahora, ya que estoy aquí, voy a llevar mi hebra en hebra doble, de esta manera. Voy a pasar de aquí hasta acá. Ahora de aquí me voy a brincar para acá o me voy a pasar para acá. Clavo y salgo a este lado. Lo más pegadito que se pueda. No, no puedo hacerlo, si me estorba el nudito. Voy a clavar de esta manera y salir. Así. Y nos va a formar esto como una V. Nuevamente me voy a pasar hacia acá y de aquí salgo al otro lado. Nuevamente de aquí hacia abajo. De esta manera. Nuevamente hacia arriba. Y nos atravesamos hasta este lado. Pues en esta ocasión sí nos va a quedar atravesada aquí la hebra, las hebras. Pero pues en sí así va la puntada. Así. Bajamos a este lado y salimos a este lado izquierdo. Nuevamente. Así, ¿eh? Y eso es lo que vamos a hacer hasta llegar acá arriba. Nuevamente. Vamos a necesitar poner una hebra larga para que no hagamos corte y en una sola hebra nos salga toda la, cubramos todo el pétalo. Vamos a procurar que las hileras o las filitas estas nos salgan en pares, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero yo necesito llegar hasta acá. De esta manera
Clavo, aquí ya tendría yo 18. Ahora voy a salir al centro nuevamente. Y voy a pasar por aquí arriba, paso, después por debajo, y voy a jalar, no muy tenso. De esta manera, yo voy a cambiar de hilo y ahorita regreso. Bueno, ahora yo les había dicho que iba a cambiar de hilo y no es cierto. Simple y sencillamente lo que hice fue dejar mi hebra, pero ahora en una sola hebra, ya no en doble. Y voy a trabajar por toda la orillita del pétalo en puntada de ojal. Esta está muy sencillita. Yo creo que esta sí todas la conocen, ya la saben hacer. De esta manera. Aquí en medio de estos vamos a meter tres puntos o dos puntos según los que vea que sean necesarios. Ya va a depender de ustedes la forma en que trabajen los puntos que son necesarios. Yo ahí me quedaron bien dos, pues así lo voy a dejar. Aquí al parecer van a ser como tres. Y de esta manera lo voy a llenar todo. Ya que lo llene hasta acá, entonces regreso con ustedes. Ya que está listo nuestra puntada y también nuestra puntada de ojal, ahora sí, en un tercer color, bueno, un segundo color, vamos a hacer un tercer paso. En hebra doble, yo en este caso puse amarillo metálico. Y vamos a hacer amarres. Vamos a pasar por debajo de este, de estas dos hebras o dos líneas, así, y vamos a hacer un amarre. Nos pasamos a las siguientes dos hebras. Nuevamente pasamos por debajo y nos pasamos a las siguientes dos hebras, dos líneas, perdón. Nuevamente, otra vez, debajo de las dos líneas, nos pasamos a las siguientes dos para hacer esos amarres, otra vez. Nuevamente, es por eso que yo les decía que era necesario que quedaran en pares, para que pudiéramos agarrar de dos líneas en dos líneas. Nuevamente, aquí como ya no hay otro, bueno, vamos a hacer esto. Pasamos por debajo y ahora nos regresamos. Otra vez por debajo y nos pasamos a las siguientes dos. Y esto es lo que vamos a hacer en todas las vueltas, más o menos en unas 4 o 5 vueltas. Ya va a depender de ustedes cuando lo estén trabajando qué tantas vueltas le quieran poner a su pétalo. Pero más o menos son como unas 4 o 5 las que quedan bien. Bien, pues así es como queda la puntada para la falda de la niña girasol, de esta manera. Yo aquí, como se dan cuenta, bueno, pues estaba haciendo mis pruebas, a ver cómo me gustaba más, si con el mismo tono del pétalo, de la orilla, o le ponía el metálico, y al fin me decidí por este, y ya no le quise quitar este. Este, que así lo voy a dejar, esta labor pues la voy a dejar para mí. Entonces, chequen. También ustedes, si les parece otro tono, no sé, tal vez un naranja, también les puede quedar.
Yo no quise que le brincara mucho el tono, así es que así lo dejé, con un tono más oscuro, en el metálico, amarillo metálico. Y espero que les guste, que lo apliquen en sus labores. Y si es así, pues me regalan un me gusta. Y por favor, suscríbanse, comenten, compartan el video con sus amistades. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.